esta piedra caliente, a ver si la dueña en casa se porta con aguardiente. Sagrada, hoy darles la bienvenida con esta música que nos recuerda que estamos celebrando y que inicia el festival folclórico más importante de Colombia. Un saludo muy especial a quienes a esta hora están allí, a través de sus teléfonos celulares, también a través de la televisión, siguiendo estas inscripciones especiales. Les queremos contar que ya son varias las candidatas y varios los municipios que han decidido decirle sí a nuestro festival, que este año, cuando el festival vuelve a la presencialidad, pues estamos aquí para vivir con todo el calor, con toda la alegría, esto que nos invita a nosotros y es nuestro festival en la versión número 61. Por favor, invitamos a los presentes a tomar asiento, quienes logren allí tomar puesto, y los demás artistas los invitamos para que por favor nos acompañen en el lobby aquí del Teatro Piguanza. Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales, a los medios de comunicación que también están hoy aquí presentes y a esta gente maravillosa que llega desde la capital arrocera del departamento de El Huila, el municipio de Campo Alegre. Saludamos de manera muy especial en ese momento a la Secretaría de Cultura del departamento del Huila. Reciban todos ustedes también un saludo muy especial de parte del señor gobernador del departamento del Huila, el ingeniero Luis Enrique Duzán, también de parte del secretario de Cultura y Turismo del departamento del Huila, Daniel Sanz. Saludamos a quienes nos acompañan a esta hora en la mesa principal. Muchísimas gracias, señora alcaldesa Elizabeth Mota, por creer, por apoyar nuestras fiestas hoy haciéndose presente en este festival. Gracias igualmente por acompañarnos en esta oportunidad, el señor Guillermo González Otálora, supervisor del festival. Está también con nosotros en esta tarde la directora ejecutiva de Corpo San Pedro, la doctora Adriana Rojas Salazar, el doctor César Javier Perdomo, secretario de Planeación del municipio de Campo Alegre, y también que ese reconocimiento y aplauso para nuestros invitados pues sea para la representante del municipio de Campo Alegre. Un fuerte aplauso para nuestra mesa principal. Estamos felices que Campo Alegre se haya unido a nuestro festival. Iniciamos entonces y damos paso en este momento a las palabras por parte del representante, el vocero de la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento, el señor Guillermo González Otálora, supervisor del festival. Antes de empezar, voy a ver si me funciona. Vamos a ver. Arriba,
¿quién se la sabe? Me dicen el bajacoco, soy campo. ¿Quién se la sabe? Berraco y leal. ¿Cómo es? Un campesino sincero, muy buen compañero y un gran liberal. Siento la que mi guitarra, que el pecho me ladra y me pongo a cantar. Qué hermosa canción de Carlos Álvarez. Qué hermosa canción de Carlos Álvarez. Alcaldesa, bienvenida. Candidata, bienvenida. Ariana, gracias por invitarme. Muchas gracias. Público invitado, padres de la niña, medios de comunicación. Ahora que estaba ahí en la puerta y veo que van llegando los indios otaces. Y veo, uy, mira, míralo, ahí está. ¡Ahí está! ¡Qué hubo, mano! ¡Ja! ¿Bien? Pero luego, peor. Imagínense las brujas de Otaz. ¿Dónde están las brujas? Se perdieron, salieron volando, ¿no? Mire. Venga, una vuelta por acá, las brujas. ¡Ah! Las brujas de Otaz. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambian las cosas? En los tiempos de la Inquisición eran hermosas mujeres que eran condenadas a la hoguera porque conquistaban a todos los hombres. Alcaldesa, tener a Carlos allá, tener a Juelapo, a Jaime Liscano, y bueno, puedo seguir nombrando porque son referentes de la cultura departamental. De verdad que el doctor Luis Enrique Duzán se siente muy, muy honrado con la presencia de Campo Alegre. El departamento de Huila se siente feliz con que Campo Alegre está siendo parte fundamental de nuestra fiesta. El doctor Daniel San envía un saludo especial y les dice que cuenten con toda su colaboración. Así que, bienvenidos todas y todos, y vamos a seguir cantando. ¿Cómo es que dice el bajacoco? ¿Cómo es que dice? Muchas gracias, muy amable. Qué maravilla ver toda esta cultura, esta alegría que como siempre Campo Alegre trae, y es también esa alegría la que se vive año tras año también en ese festival del arroz que ustedes realizan allí en su población. Damos a continuación la palabra, damos espacio también a la directora ejecutiva de Corpo San Pedro, la doctora Adriana Rojas Salazar. Muy buenas tardes, alcaldesa, un honor tenerla aquí, alcaldesa Elizabeth Mota, a nuestra candidata, a nuestro secretario de Planeación de Campo Alegre, a Guillermito, nuestro supervisor de este gran festival. Gracias por estar aquí ayudándonos, colaborándonos, también guiándonos. Su ayuda ha sido fundamental para que este festival vaya desarrollándose como lo hemos visibilizado ya. Tuvimos nosotros el lanzamiento, ¿lo pudieron ver? ¿Sí? Bueno, un lanzamiento exitoso, un lanzamiento que nos honró muchísimo estar en la ciudad de Bogotá. A todos nuestros periodistas que hoy nos acompañan aquí, que nos ayudan a divulgar este festival, que nos ayudan a transmitir este festival. A todos los invitados, a los padres de nuestra candidata, bienvenidos todos. Todos bienvenidos a este gran Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, versión 61. Un cordial saludo de nuestro gobernador, el ingeniero Luis Enrique Duzán López. Quiero decirles a todos que Campo Alegre, capital arrocera,
se celebra la fiesta de arroz para la fecha de conmemoración de su fundación. La cultura y el folclor, alcaldesa, son los dos pilares fundamentales del Festival del Arroz. Los indios otaces, como lo dijo ahorita Guillermito, las brujas otaz, son referentes culturales para el departamento del Huila y que los podemos apreciar y lo vamos a apreciar ahora en todos nuestros desfiles. Vamos a estar nosotros con una programación nutrida. Hoy precisamente tenemos el lanzamiento oficial ante los medios de comunicación junto con la alcaldía de Neiva. Vamos a estar hoy aquí para que todos a nivel Colombia, todos los huilenses conozcan esta programación. Vamos a tener desfiles, vamos a tener carrozas hermosas. Nuestros gestores culturales, más de 3.500 gestores, danza, música, comparsas, bandas, van a estar en este festival como siempre, como protagonistas principales. Vamos a tener la presencia del Festival de Música Latina, con invitados especiales como son Puerto Rico, Panamá, México, Chile. Vamos a estar con presencia y a nivel nacional también. Vamos a tener nuestra gran calle del festival 4 días, totalmente gratis, con artistas nacionales como Nietzsche, Guayacán, Jesse Uribe. Vamos a tener una programación, nuestro festival de gastronomía, el Tiesto de Oro, donde van a poder ir a disfrutar de esta gastronomía e igualmente de la feria artesanal. Entonces, quiero decirles a ustedes que nuestro festival va a ser un festival celebrado triple. Difíciles de salud, de muertes, de pandemias, este va a ser el festival donde vamos a entrelazarnos, vamos a abrazarnos con la cultura que tanto amamos y llevamos en la sangre en el departamento del Huila. Invitarlos a ustedes a que salgamos a las calles, a que apreciemos esta cultura en el Centro de Convenciones Teatro Piguanza y en las calles de nuestro desfile. Vamos a estar allí, cordialmente invitados todos, bienvenidos todos a este gran Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Gracias. Muchas gracias a la directora ejecutiva de Corpo San Pedro, la doctora Adriana Rojas Salazar. A continuación, damos la bienvenida y lo vamos a hacer con un fuerte aplauso a la señora alcaldesa del municipio de Campo Alegre, la doctora Elizabeth Mota Álvarez. Bueno, agradecimientos inmensos, primero a Dios porque nos da la oportunidad de reencontrarnos, de vivir este festival con el alma, con la cultura, con la danza, con el arte, con la representación arraigada de nuestra tierra promisoria del arroz, capital arrocera, pero también capital de posibilidades, de amor, de cariño, de progreso, de pertenencia. Y por eso saludo amablemente a nuestra representante de Campo Alegre. Sé que vamos a tener ese primerísimo lugar porque hemos trabajado. Es usted una niña disciplinada, con altura, con pertenencia, y sabemos y tenemos confianza de la actividad cultural que traspasa su sentir y se vive en el bambuco, que es lo que vamos a debatir próximamente. Saludar, por supuesto, a la mesa principal, doctor Guillermo, a usted, doctora Adriana, por ese cariño y esa cercanía de siempre, a nuestro secretario de planeación, a los directores y secretarios que hoy hacen presencia, a nuestra gerente de las empresas públicas, a todo este equipo interdisciplinario maravilloso, comprometido con todo lo que viene para nuestro municipio en desarrollo, seguridad y bienestar, pero sobre todo esta representatividad cultural, por supuesto, nuestras brujas tan cercanas como siempre nos darán el éxito con todo y los huesos y la adivinanza y toda la pujanza que ellas también sienten, la representatividad que hoy hace nuestro gran y amigo cercano Raúl
con ese tema indígena que nos permite siempre saber que es posible y soñar en ese reencuentro que vamos a vivir en el marco de este festival que va a desarrollar el departamento a lo largo y ancho de sus actividades, como lo decía la doctora Adriana. Y por supuesto un saludo a todos y cada uno de los medios, porque a través de ustedes vamos a llegar a cientos, a miles, a millones de hogares a nivel regional y por supuesto a nivel país. Quiero decirles a ustedes que el compromiso está, la calidad está, la reina también está y la corona está por llegar. Bendiciones a todas y cada uno de ustedes, mil gracias. Y aquí están los habitantes del municipio de Campo Alegre, que hoy nos agrada muchísimo recibirlos. Gracias nuevamente también a los medios de comunicación que están presentes esta tarde, disfrutando de este calor, de este ambiente, que nos sentimos como siempre muy orgullosos ya sentir estos aires, sentir el sonar de la tambora, también nuestro sanjuanero huilense. Y para mí es un verdadero honor esta tarde presentarles y darles una breve descripción de la candidata que estará representando este año la capital arrocera del departamento del Huila. Les hablo de Alejandra Arévalo Solano. Nació un 22 de diciembre, es comunicadora social y periodista de la Universidad Surcolombiana, tiene un emprendimiento llamado Aleas Accesorios. Su parejo es Julián Camilo Lebro Delgado. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso al aspirante del municipio de Campo Alegre. Y si a este momento, ya previo verificado todo, procedemos a la firma de la inscripción, procedemos, sí, vamos a hacer formal la inscripción, y luego pasaremos entonces ya a las palabras oficiales por parte de la ya inscrita candidata por el municipio de Campo Alegre. Momento de registro fotográfico, ya previamente con nuestra coordinadora de reinado, la licenciada Sonia Gómez, se ha verificado que cumpla con todos los requisitos, documentos para proceder con la inscripción. Alejandra Arévalo Solano, un fuerte aplauso a partir de este momento, señorita Campo Alegre, al reinado departamental del Bambuco. Alejandra, bienvenida. Aquí tenemos una cantidad de seguidores conectados a esta hora, ansiosos además por escucharte. Felicitaciones a Campo Alegre y aquí está su candidata. Cuán orgullosa me siento cuando me llaman Opita, pues siento que aquí muy dentro el corazón me palpita. Ay, sí, el corazón me palpita. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. En este día tan especial, en donde estoy oficializando mis sueños, quiero agradecer inicialmente a Dios por permitirme estar acá, a mi familia, por inculcarme el amor por nuestras tradiciones desde siempre y acompañarme en todo momento. También a la Alcaldía Municipal junto a su gabinete, por esta belleza que ustedes acaban de ver, que es solo una parte de lo que somos nosotros los campoalegrunos, liderado por la alcaldesa, la doctora Elizabeth Mota Álvarez. En serio, gracias por apoyarme incondicionalmente en este proceso. Por supuesto, a Corpo San Pedro, en dirección de la doctora Adriana Rojas, por su ardua gestión junto a todo su equipo de trabajo y ardua labor de continuar con nuestro legado cultural. No puedo olvidarme de mi equipo de trabajo que me han guiado y han sido mis ángeles en la tierra en este hermoso camino. A todas las personas que han destinado su tiempo en venir a acompañarme, gracias, porque sin ustedes esta bella representante, su representante, no estaría tan impecable y no estaríamos mostrando lo que somos nosotros los campoalegrunos. A todas las personas, mi comunidad campoalegruna y personas que nos están viendo y compartiendo esta transmisión, hoy solo tengo gratitud para todos ustedes. Yo soy Alejandra Arévalo Solano y tengo el orgullo de decir que estoy representando a mi Campo Alegre de ensueños, como lo he nombrado de cariño.
Vengo a enamorarlos de mi tierra, en donde somos gente pujante, noble y trabajadora. Como ya lo hemos dicho, somos la capital arrocera del Huila y es por eso que lo conmemoramos con nuestras propias fiestas en el mes de agosto, el Festival Folclórico y Cultural del Arroz, que también están cordialmente invitados. Además de eso, somos ricos en muchísimos aspectos, culturalmente, con nuestros artesanos, nuestros artistas, compositores e historia que tenemos para mostrarle a ustedes. También en la agricultura, en el café, cacao y también en ganadería. En esta oportunidad no nos podíamos quedar atrás y es por eso que venimos a hacer historia en este Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, más importante de Colombia. A pesar de la pandemia y todas sus problemáticas ocasionadas, hoy con resiliencia y con el corazón en la mano les digo que estamos contribuyendo a la reactivación económica, aportándole a nuestra región social y culturalmente y consigo a todos nuestros artesanos, diseñadores, empresarios y a toda la comunidad en general que así como yo ansiábamos de estar viviendo y sintiendo nuestras fiestas. No imaginan la felicidad y emoción que siento de ser embajadora cultural y estar representando nuestra identidad. Como siempre lo he dicho, qué placer es estar representando lo nuestro, todo lo que somos como pitas. Que cada día continuamos descubriendo este paraíso y enalteciendo con orgullo. Me place decirles que Campo Alegre es del Huila y el Huila es para el mundo entero. Muchas gracias. Bueno, aquí se rompieron todos los protocolos. Un fuerte aplauso, por favor, para Alejandra Arévalo Solano, señorita Campo Alegre, al reinado departamental del Bambuco. Muchísimas gracias, gracias al pueblo campoalegruno, gracias a la señora alcaldesa. Bienvenidos a nuestro certamen departamental en este Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Muchísimas gracias a quienes siguieron la transmisión. Y a ustedes un abrazo grandísimo. Recuerden que hoy tenemos más inscripciones y podrán disfrutar de todo lo que se vive en el festival a través de las redes oficiales de Corpo San Pedro, en Instagram, en Facebook y también en nuestra página web www.corposanpedro.org. Una feliz tarde para todos. Piedra caliente, a ver si la dueña en casa se porta con aguardiente. Piedra caliente, a ver si la dueña en casa se porta con aguardiente. Es llano grande la tierra del Iguá, llano bonito donde todo es libertad, ya Campo Alegre se ve a lo lejos. Hileras de casas blancas con su palmar. Por Dios lo juro, soy buen amigo de corazón. Solo peleo con los de garzón, pues soy berriondo y muy liberal. Que viva San Juan, que viva, que viva San Pedro, que viva. Que me den un trago para medírmele al toro.
historia de aquel novillo que había nacido allá en la sierra. De bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros, con tiro fijo cruzó senderos, llegando al pato y al guayabero. Arturito bravo, que tienes alma de acero, que llevas en la mirada de torito fiero, y llevas en el hocico el aroma del polero. Arre torito bravo, que tienes alma de acero, y llevas en la mirada pudor de torito fiero, y llevas en el hocico el aroma del polero. No hay guayabo que resista este joropo caliente, por eso es que está con celos mi compadre el aguardiente. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevando tiple guitarra para bailar el sanjuanero. No hay guayabo que resista